Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy les traigo un video especial, ya que vamos a inaugurar una nueva sección de combate de metrónomo. Así es, de metrónomo. Así que, pues bueno, hoy vamos a dar inicio al primer combate, a ver qué tal nos sale. Aquí más que nada es la hacks lo que cuenta. Y bueno, hoy tendremos a Alejandro para combatir. Vamos a usar dos pokés nada más. En este caso será Mew. Lo cual, un Mew tendrá el cristal Z y el otro Mew tendrá una baya. La baya normalmente, ya sea que ocupemos las mismas bayas o diferentes según sea el criterio de cada uno. Vamos a ver qué nos depara la suerte, el destino, la Hax. Esperemos que la Hax esté de nuestro lado y podamos ganar este combatillo. Así que vamos a ver qué tal nos va, chicos. Aquí está con el cristal Z y con la vallita. Así que pues vamos a darle. Ok, vamos a lanzar el primer ataque. Vamos a ver qué nos depara la suerte y el destino. Ok, somos más rápido que él. Usamos metrónomo y rugido. Bueno. Vamos a lanzar el segundo metrónomo. Vemos que seguimos siendo rápidos. Viene rabia. Ok. Realmente no sé qué haga rabia. Viene torbellino. Nos quita un 5% de vida. Ahora sí ya fue como un 10. Lo cual vamos a estar atrapado en torbellino. Así que vamos con todo. Vamos a lanzar el ataque Z. A ver qué nos sale. Ojalá nos salga un ataque Z guapísimo. Ahí está. Ojalá, ojalá sea un ataque Z guapísimo de aquellos. Ok. Onda no mala Z. ¿Qué hará? Ok, nada más le disminuye el ataque especial, pero el torbellino nos está haciendo un gran daño, lo cual poco a poquito nos empieza a debilitar y eso no es nada bueno, porque nosotros no hemos tocado ese Mew. Camuflaje. Nos pasamos a tipo normal. Ok, no sé qué tan bueno sea eso. ¿Qué? No puede ser cierto. No. Pues bueno, creo que la Hax ahora sí nos acaba de pasar a perjudicar, chicos. Pero que todo puede pasar en este tipo de combates. Así que pues vamos a tratar de remontarlo y a ganar este combate. Venga, sí se puede. Viene otro metrónomo. Ahora vemos que lanza primero él el ataque de la aurora, pero pues no funciona porque no está nevando. Viene el nuestro, puntapié. Ok, nada más estamos acariciando ese Mew.
lo cual necesitamos darle un buen golpe. Vamos a ver qué sale. Danza a despertar. No, le seguimos haciendo caricias a ese mío, definitivamente. Cola dragón. Vamos con otro. Vamos, un ataque. No. Ok, se nos sube la defensa, pero pues a ver qué sale. Sustituto. No, bueno, creo que ahora sí tenemos la Hax en contra, lo cual eso no es nada bueno. Ojalá regrese la Hax de este lado. Relevo, ok. Reflejo, no, bueno, o sea, tiene reflejo que disminuye los ataques físicos. Aparte de sustituto, jamás lo vamos a tirar. Y eso no está nada, nada chévere. Vamos, algo bueno, algo bueno. Terra Temblor. Ya, efectivamente, no vamos a tumbar ese sustituto definitivamente. Bien, esfuerzo. Está un poquito complicado el asunto, ¿eh? Pero todavía tenemos la vallita. A recuperar un poquito de vida otra vez, que bueno, por una parte está bien porque hasta ahorita nuestro rival ha sacado puros ataques físicos, así que pues no está tan mal. Desarme, ok. Pues adiós, vallita. No, bueno, hoy definitivamente la suerte no está de nuestro lado. Y pues ahora sí ya perdimos. A ver si mínimo le quitamos el sustituto. Ahí está. Ok, si viene con maldición, lo cual disminuye su velocidad, aumenta su ataque y su defensa. Ok, ya no tiene movimientos, ya empieza a pegarse con la silla, con lo primero que encuentre. Y vemos, ahí está su valla de mi rival. Ok, y esto no es todo, esto ya no pinta nada bien. Ya se quitó el reflejo, pero de todas maneras está a más uno de defensa. Ojalá le podamos pegar por la defensa especial, pero no creo. Ahí está, otra vez se vuelve a pegar con la silla, con la mesa, con lo primero que encuentre. Lo cual, pues, yo creo que en este turno ya voy a caer. Así que, pues bueno. Hoy sí la suerte no estuvo de nuestro lado. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Bueno, aunque sea, no se fue limpio mi rival. Eso está muy, pero muy bien. Lástima que los demás turnos no fue como yo quería, pero bueno, la verdad nos divertimos muchísimo. Espero que también tú te hayas divertido con estos combates y ver que luego la suerte no está de tu lado. Ahora, así como dicen, lo que la Hax te da, la Hax también te lo quita. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el combate de hoy. Espero que te haya gustado. Si realmente te gustó, regala un like, suscríbete a este tu canal y nos vemos en unos días más con un video nuevo. ¡Chao!